Bienvenidos a un programa más de esta semana. La violencia está prácticamente en todos los rincones del mundo. Costa Rica recientemente acaba de vivir un acto de violencia en donde una joven fue asesinada de manera directa frente a su hijo. Y esto nos pone a pensar, pero no solo para ver este tema desde una perspectiva meramente noticiosa, sino bajo la pregunta y premisa de qué nos está pasando. La gente se está suicidando, hay diferentes formas de violencia en la sociedad y tenemos que profundizar y aclarar esto y buscar soluciones. Y es por eso que hemos traído hoy un panel de lujo para hablar de esta problemática. Si ustedes me lo permiten, déjenme presentarles al doctor Fermín Carrillo González, psicopedagogo, junto con nosotros también el doctor Eric García López, neuropsicólogo forense, y también al doctor Paulo Cruz, psicólogo. Con ellos vamos a analizar estas problemáticas de las cuales hemos conversado para tratar de buscarles soluciones. Pero antes que nada, es importante hablar o hacer un diagnóstico y voy a pedirle a mis invitados que iniciemos con esto. Iniciamos tal vez con el doctor Eric García López. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, don Alan Trigueros, es un gran gusto estar aquí con su auditorio. Gracias. Le cedo la palabra para que empecemos a contextualizar. ¿Qué nos pasa? Estamos muy violentos, la gente se suicida en un mundo donde se supone que deberíamos de estar más contentos o más entretenidos. Por lo menos estos aparatos dicen eso. Así es. Bueno, es una magnífica pregunta que vale mucho la pena contextualizar con datos. Steven Pinker, el gran profesor de Harvard, en un libro publicado unos años ya en 2011, nos muestra cómo las tasas de violencia en el mundo, medidas por tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, en realidad van a la baja. En un periodo de 8 siglos, y esto es interesante, la tendencia en las cifras totales de homicidios en el mundo es constantemente a la baja. Sin embargo, hay países como México, por ejemplo, que rompe estas tendencias. Por poner un dato concreto, en todo el mundo en una década se han cometido poco más de 32.000 homicidios vinculados al terrorismo. Solamente en un año en México, durante 2018, se cometieron 35.964 homicidios. Es decir, lo que en una década en el mundo vinculado al terrorismo fueron 32.000, en solamente un año en México fueron casi 36.000. Esto nos habla, pues, de la dimensión del problema dramático, trágico, atroz, terrible, porque estas son las víctimas directas, pero detrás de cada una de estas cifras lo que hay son personas y muchísimo sufrimiento humano. Esto implica además las víctimas indirectas. ¿En ese terrorismo mezclas el narcotráfico también? El narcotráfico es una variable fundamental en el caso de México, Colombia, entre otros países de la región, asolados por la violencia. Por ejemplo, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, han tenido tasas superiores a 80 o 90 por cada 100.000 habitantes. Cuando, por ejemplo, Islandia, que no padece estos flagelos, tiene una tasa de 0,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La diferencia, pues, es brutal, pero un apunte muy importante es que hay variables que permiten explicar, sobre todo tratar de comprender para resolver el problema de violencia que seguimos padeciendo. Vamos a ir sumando a los planteamientos, doctor Fermín. Sus aportes. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este lugar de encuentro. Muchas gracias. Yo como profesional de la educación creo que esta palabra educación es fundamental en lo que es la situación, ¿no? Hablamos de educación en valores, en la escuela, educación infantil, primaria, secundaria, ya en la universidad. Creo que la falta de orientación de muchas personas que sufren porque las políticas económicas tampoco acompañan muchas veces, lo que tiene que ver con ese trabajo interdisciplinar, tanto del mundo del derecho, el mundo de la psicología, de la educación, de los medios de comunicación. Es un trabajo conjunto para intentar paliar una realidad que no solamente puede ser en Costa Rica, en España, por ejemplo, actualmente sufrimos muchas veces, pues habitualmente, problemas también de violencia, porque al final la globalización lo que nos empuja es a intentar buscar soluciones individuales en un mundo complejo en el cual, bueno, pues todos queremos responder a nuestras necesidades de cualquier ser humano, ¿no? Entonces yo creo que en resumidas cuentas, qué importante es tener una visión global de cómo abordar el problema de diferentes puntos de vista. ¿Quién educa? ¿Quién educa hoy? Pues ¿Estamos siendo educados por esto?
todos, la familia... Ahora, ojo que tenemos que recordar que hay asesinatos en diferentes partes del mundo de jóvenes y ya se ha comprobado que han estado sometidos a muchos tiempos en juegos electrónicos y al final no hacen una diferenciación entre la realidad y lo que está viviendo y coge una ametralladora y hace barbaridades. ¿Quién nos educa? Primero la familia, es muy importante el rol de la familia, por supuesto el rol de la escuela, pero luego el rol de los medios de comunicación, el rol de las tecnologías, es un canal muy importante, ¿no?, para lo que es el modelado de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero también los adultos, ¿no? Cuando uno ve cómo los demás discuten en medios de comunicación o en las familias, en el contexto más inmediato de las personas, al final uno cree que imitando pues se consiguen resultados, y no es así. A veces un buen modelado a nivel de cómo dialogar, de cómo compartir conceptos e ideas, permite muchas veces llegar a acuerdos que son buenos para todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿quién educa? Todos somos educadores, ¿no? Para educar a un miembro de la tribu hace falta toda la tribu, realmente, para llegar sí, a conseguir sí. Lo que queremos con... Digo esto porque... Don Eric, que los indicadores a nivel mundial dicen que más bien va bajando, pero sentimos en nuestra así sensación la percepción. Como que está subiendo. Entonces, exacto. Aquí hay un desbalance. Un ¿no? desbalance que quisiéramos ahorita profundizar y analizar. Claro, sí. Doctor Pablo Cruz, ¿cómo ve usted la perspectiva? Bueno, desde Costa Rica, lo que pasa es que el tico, nosotros como costarricenses, siempre hemos tenido una relativa paz. Hemos vivido en tranquilidad, no tenemos ejército. No obstante, tenemos una de las poblaciones más armadas de América Latina. Y en esa paz, el hecho de que se nos suba el tema de criminalidad, ya sea por drogas, ya sea por violencia intrafamiliar, etcétera, realmente nos afecta como pueblo, nos afecta como país. Entonces, la percepción, aumentamos esa percepción de la violencia, y indudablemente afecta el cómo nos desarrollamos, el cómo construimos pensamientos diferentes. Pero sí, claro, sigue siendo un flagelo y sigue siendo un tema que creo yo que en materia incluso de políticas públicas nos estamos quedando muy cortos. Hay cosas que el gobierno tiene que ir haciendo y hay cosas que la sociedad costarricense también debe ir haciendo. Vos le preguntabas a Fermín que quién nos educa. Por supuesto que la familia nos educa, somos una tribu, nos educamos entre todos. Pero también hay una desconstrucción de esa educación. Es que lo que te iba a preguntar también es que hay una desconstrucción de la familia. Por supuesto, entonces tenemos... Y si ahí es donde nos educan y las estamos desconstruyendo, entonces ¿qué estamos construyendo? Por supuesto, entonces tenemos familias con antivalores y sus hijos están replicando estas cosas. Es como... hablar de qué pasa con las familias de las personas privadas de libertad. Si el gobierno no apoya a esas familias, si el gobierno no apoya a esos niños, si el gobierno no construye o la sociedad no les construye una realidad diferente, esos niños que vieron a sus padres cometer hechos delictivos y que por eso están en la cárcel, lo único que tienen es replicar lo que ya conocieron. Y entonces esto nunca se va a acabar. ¿Se acaba cuándo? Se acaba cuando aquella persona que está privada de libertad se trabaje con ella en la cárcel. No como ahora que los tenemos hacinados, se trabaje con ellos. Se acaba cuando realmente encontremos la forma de cómo llegarle a esa señora, a esa abuelita, a esos muchachos y meterlos a estudiar y darles un seguimiento real. No estar solamente desde la visión de un Estado asistencialista, sino desde un Estado que busque el crecimiento integral de esas familias. Ahí, don Alan, se acaba los temas de violencia. En este país y en todos los países de América Latina. El tema es un tema divertidísimo. Es que países como México son terriblemente gigantescos, igual que como España. Pero nosotros somos un país muy pequeño. Sí se puede hacer. El tema es si estamos tirando demasiadas políticas... al mismo tiempo, o si hay mucha gente jalando el mismo mecate... Hace poco días estaba grabando un programa y alguien me decía, el país es muy pequeño y yo no dejo de escuchar a los presidentes que dicen que es ingobernable. ¿Verdad? Entonces me pregunto siempre, es tan pequeño, pero es tan complicado. Lo complicado es tener tantas políticas sobre una sola cosa. Lo complicado es tener a muchos ministerios trabajando en una sola población. Aquí yo sigo compartiendo o la idea que nosotros deberíamos tener al menos un ministerio de familia, uno solo.
donde abarque el Patronato Nacional de la Infancia, el INAMU y alguna otra institución que vaya trabajando en una sola sincronía y pensando en el tema de violencia, que trabaje con esas poblaciones como debe ser. Así se vuelve gobernante. Pero si tengo 10 ministros, 20 viceministros, 10 secretarias, eso nunca se va a poder lograr. Pero bueno, es un reto para nuestro país, ¿verdad? Pero que sea ingobernable, sí, porque no hemos hecho las cosas como se deben hacer en nuestro país. Debe ir a una pausa. Estamos hablando sobre el suicidio, las diferentes formas de violencia en la sociedad. ¿Qué hacemos? Hemos hecho un breve diagnóstico y venimos a tratar de profundizar. Hay un término que siempre me angustia, con esto me voy a la pausa. Lo usó Paulo, ¿verdad? No quiero, intentar solayar lo que decías, pero el término percepción me asusta, porque detrás de percepción, bien lo decía el doctor Eric, hay seres humanos. Y entonces, ¿cómo hacemos para sensibilizar más allá de los datos y saber que detrás de uno de esas personas hay hijos, esposas, madres, familia? Ya venimos con más. Decíamos al principio de nuestro programa que el tema de la violencia nos está impactando muchísimo a los costarricenses. Los últimos sucesos lo ponen otra vez sobre la portada de los medios de comunicación y nos llama a reflexionar. Y ahora que hablábamos de percepción y ese término que tanto me asusta, decía que detrás de cada percepción que tenemos hay un número, pero ese número es un ser humano, con su familia, sus hijos y todo lo demás. Recordaba también que hace algún tiempo, o hace algunos años, me toca entrevistar a un joven de 12 años, sicario, y cuando le pregunto que dónde había aprendido ese oficio, después de preguntarle, obviamente, muchas otras cosas, me dice que lo había aprendido en la televisión, que lo había aprendido viendo un programa, una narconovela que se llamaba Sin Teta No Hay Paraíso, y que ahí entendió que ese era un buen negocio rentable, y con 12 años ya había ajusticiado a más de 5 personas. Caray. Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en todo esto, ¿verdad? Que nos sumerge más en las audiencias, en pensar en las audiencias, que en pensar en lo que estamos ocasionando en las sociedades. Es un tema que ahorita voy a dejar planteado. Excelente. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo seguimos analizando las problemáticas que nos agobian? Vamos a iniciar tal vez en este espacio con el doctor García y abrimos la mesa de discusión. Con mucho gusto. Consideración que la percepción es una interpretación de la realidad. Y para interpretar la realidad nos conviene mucho tener un panorama de los datos objetivos y fríos para tener un mejor análisis. El Índice Mundial de Paz, donde el país número uno es Islandia y el último país generalmente es Siria, Sudán, Chad, Afganistán, Irak, en el 163, México se encuentra en este espectro en el lugar 140. España y Costa Rica están entre los primeros 40 lugares. Es decir, que hay una distancia de por lo menos 100 espacios entre la paz que existe tanto en Costa Rica como en España y la que existe en México. Colombia está en el 142. Esto implica pues que hay distintas formas de expresión de la violencia. Ahora bien, la violencia no solamente es heteroinfligida, sino que puede ser autoinfligida, y aquí entramos en el complejo problema del suicidio. Países desarrollados, los nórdicos, por ejemplo, o los asiáticos, caso de Japón, tienen tasas de suicidio muy elevadas, cuando tienen los satisfactores bastante bien conseguidos. Esto es importante de cara a pensar que el dinero no implica la seguridad personal, sino que es una ruta mucho más compleja. El doctor Fermín señaló al principio un dato muy relevante, una palabra fundamental para estos procesos, que es la educación.
Según Steven Pinker y los datos que presenta en sus estudios más recientes, muestran que la educación es una de las variables que mejor predice los índices de pacificación. Cuanto más invirtamos en educación, más beneficios tendremos en pacificación. Los medios de comunicación juegan un papel de educadores también. Lo que transmite el gran comunicador, en este caso Alan Trigueros, en este magnífico programa que es esta semana, tiene un impacto psicosocial en la mentalidad de la audiencia que gentilmente escucha estas opiniones. Con lo cual, se hace un llamado importante a seguir este ejemplo de responsabilidad en la transmisión de también una palabra fundamental, que son los valores. Pero me pongo a pensar, porque dice el doctor García, sí, países como Japón, que están, sí, tan recontraeducados, ¿verdad? Porque todos añoraríamos tener los desarrollos que tiene Japón, sí, tiene unos altos indicadores de suicidio. Ellos, sí, se autoimponen una exigencia, por ejemplo, hacia el éxito, ¿verdad? Laboral, extenuante, y muchos, y estos son casos que hemos visto, terminan muertos sobre sus... Bueno, ojalá, pero nosotros no estamos largo de eso. Con el ingreso de transnacionales que vienen con procesos muy, muy altos, de exigencia muy alta, de horarios más extendidos, estamos teniendo temas de ansiedad, depresión, asociados al desgaste profesional de la gente que está trabajando en este tipo de instituciones. Sí. La competitividad que Costa Rica ha tenido que adquirir en los últimos 15 años está llevando a la gente a deprimirse. Los consultorios, y no hablo del mío, hablo del de muchos de nuestros colegas, están repletos de gentes con temas de ansiedad o depresión o estrés crónico, que indudablemente los va a llevar en algún momento a un intento de suicidio, si no se trabaja a tiempo. Y la mayoría de los motivos de consulta son las altas o las fuertes jornadas laborales que tienen, la exigencia muy fuerte que traen esas transnacionales, y que el tico, porque es un tema muy de costarricense, el tico no está acostumbrado. Pasamos de ser cafeteros a ser país turístico, bueno, seguimos siendo país turístico, y ahora damos servicios tecnológicos de altísimo calibre, porque eso es otra cosa. No es como que estamos reparando una pantalla de televisión. Es que de verdad la gente aquí es buena en lo que hace. Y por eso las transnacionales vienen. Exigencia, a veces el tico no la sabe predecir. Y las nuevas generaciones están absorbiendo ese montón de estrés y ese montón de situaciones que no estaban preparadas para obtener o para mantenerse. Y ahí están los millennials quemándose. Y ahí están las generaciones más nuevas también enfrentándose a estas realidades. Eso todavía me preocupa más, porque entonces vamos a empezar a tratar, si me permiten aquí, mis contertulios, a profundizar en el ser humano como tal. Nos exigimos más de la cuenta, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es que lo que es el suicidio y la violencia es el resultado de un proceso complejo, sí, psicológico, que parte por la percepción, pero finalmente acaba por la frustración. ¿Frustración de qué? Viendo para acá, para el estudio, un señor se está pitando con el carro, con el coche, sí, sí, porque estaba frustrado, porque quería llegar antes, ¿no? Quería, sí, llegar antes, y después, en un rifirrafe, pues se ha sentido minúsculo. El ser humano necesita autoestima, siempre es importante en la sociedad con la cual convive, y quiere conseguir objetivos. Cuando eso no ocurre, uno se frustra y una de dos, o acaba con violencia o incluso acaba con suicidio, porque mi vida no es lo que esperaba, no me siento relevante en mi contexto, ¿no? Y ahí, claro, ahí las políticas tienen que hacer cosas, tienen que plantear políticas, digamos, que respondan a necesidades de la gente a nivel de población. Pero luego también es muy importante la educación, como decíamos, y trabajar lo que se denomina un concepto clave, que es la inteligencia emocional. Uh-huh. Enseñar a la gente, a las personas, al ser humano, a comprender, bueno, primero a identificar las emociones, a comprenderlas y luego a cambiarlas cuando las cosas no siguen como uno espera. Y creo que, para responder a la pregunta que lanzabas, es esencial la educación emocional, la educación psicológica en todos los estratos, en todos los ámbitos de la persona. Permítame cabalgar un momentito en el tema de la educación. Claramente, los sistemas educativos que imperan en muchas partes del mundo todavía, y es el caso de Costa Rica, todavía pensamos en un poquito la era industrial, ¿verdad? De enseñarle a la gente a coger el tornillo para
para rascar la tuerca, estamos en una dimensión absolutamente distinta de la educación, en donde específicamente lo que tenemos que hacer es aprender a sacar adelante proyectos, hacer el trabajo en equipo y a tener, y ustedes lo plantean aquí, que eso es lo que quisiera entrar, una capacidad a tolerar el error. Una capacidad a decir, me equivoqué y puedo seguir adelante. No pasa nada. Pero cuando le dices una y otra vez a los jóvenes, todo es permitido, todo me es permitido, entonces yo no tengo límites. Entonces empiezo a descubrir que lo que quiero lograr ya no lo logro y empiezan las frustraciones. ¿Estoy equivocado cuando hablo en este tono de las cosas? Realmente, para mí el gran problema actual de las familias es la sobreprotección. Es quizá el peor tratamiento que una familia puede dar a su hijo. El que todo se lo haga la familia, que no pueda tomar decisiones ese hijo o esa hija, permite que cuando ya son adultos y tienen que realmente afrontar retos y situaciones, se les apodera las emociones, la ansiedad, se bloquean. Y eso pasa en todos los ámbitos, tanto escolar, académico y laboral, ¿no? Y yo creo que hay que enseñar a los chicos y a las chicas, desde pequeños, a abordar las situaciones como son. Y cuando hay un conflicto con un joven de su misma edad, aquellos aprendan, con ayuda de adultos, a resolver ellos mismos el problema. Porque si no, llegan de adultos y no son capaces. Hay que tomar en cuenta, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya casi una década, preveía que para 2020 la depresión sería uno de los principales trastornos en el mundo. Y los datos muestran que, en efecto, la depresión está afectando en cualquier país del orbe de manera dramática. El segundo, coincido con el doctor Fermín Carrillo, sin duda, Baumrit, una gran investigadora, ha identificado modelos de crianza. Y ella, en estudios longitudinales, ha mostrado cómo el peor estilo de crianza es el negligente. Y esto implica, sin duda, un vínculo con la sobreprotección. Es decir, la negligencia no es solamente por carencia, sino también por exceso. El mejor estilo que ella ha identificado y que se ha probado en varios metaanálisis es el estilo de crianza autoritativo. Muy distinto, no confundirlo con el autoritario. Es decir, darle a la persona que está en plena formación, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, en un periodo importantísimo que es la poda sináptica, darle herramientas para comportamientos prosociales. Perdón, es que si me ayuda con el término. Con mucho gusto, porque poda, me sonó a arameo. Yo sé que el televidente nadie se lo entendí. Poda sináptica es un proceso neurobiológico donde en la etapa de la adolescencia se observa una, tal cual el nombre lo indica, una poda de sinapsis. Esto implica, pues, que podemos ser capaces, Vicente Garrido Genovés, por ejemplo, tiene un artículo precioso que se llama Jóvenes en el Sistema de Justicia, la Esperanza de la Intervención. Y él demuestra cómo en adolescentes infractores las medidas como justicia restaurativa son muy eficaces porque justamente están vinculadas a las emociones. Una de las nuevas rutas de la justicia está vinculada al estudio neurobiológico del comportamiento humano vinculado al derecho. Y en ese aspecto, autores como Antonio Damasio, por ejemplo, Becara, Volkow, han planteado la importancia del sistema límbico de cara a la justicia. En concreto, lo que estamos hablando es que uno de los problemas que tenemos, lo plantea desde el puro principio, Pablo, es que las familias no estamos creando bien a nuestros hijos, estamos sobreprotegiéndolos. Son dos factores esenciales. Uno, la sobreprotección, que bien lo decía el doctor Fermín, y la falta de educación. Vamos a ver. Costa Rica es uno de los países con mejor educación en América Latina. Y es un orgullo, además, poder tener ese nivel educativo en el país. No obstante, tenemos uno de los niveles más altos de deserción. Y ese tipo de deserción tenemos que combatirlo. No podemos pretender que nuestros muchachos no entren a temas delictivos si no les damos esa educación y si no los atraemos y se van. Porque sencillamente lo que estamos es alimentando a la mafia, a la delincuencia, y eso son cosas que tenemos que ir trabajando como sociedad, indudablemente. Y nos metemos en el tema de, vamos, todo es permitido y yo me merezco. Todo, ¿verdad? Y además lo veo en los prototipos televisivos de narconovelas, entonces yo me merezco todo. Que ese es otro tema. En el país y en nuestra sociedad, hablo Costa Rica como tal,
deberíamos hacer un cambio, tenemos que ser valientes a hacer un cambio. No es posible que nuestros hijos oigan cualquier cosa en el radio sin supervisión, ¿verdad? Porque no me caiga la gente de derechos ahí encima, sin una supervisión adecuada, sin un análisis de lo que están escuchando y lo que están viendo. Bueno, Sin Tetas No Hay Paraíso era una, pero ahora está un montón de narconovelas, narcoseries y películas narco, además. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño o el adolescente que empieza a ver eso sin supervisión, van viendo a un Pablo Escobar como un héroe. Y fue uno de los mayores asesinos de Colombia. Uh-huh. Vamos viendo al Chapo Guzmán como un héroe de la sociedad, un asesino, y inundó de droga toda Latinoamérica y Estados Unidos, uh-huh, destruyendo hogares, destruyendo familias, pero es un héroe. Esas cosas son las que tenemos que ir cambiando. Voy a ir a una pausa. Cuando volvemos a hablar ahora sí de qué es exactamente lo que, o cómo es que deberíamos estar logrando construir, porque lo planteaban muy bien ustedes, uh-huh, estas nuevas sociedades, me asusta. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que todo el mundo está cogiendo por donde quiere, y alguien me decía, trate de pasar un puente de hamacas sin barandas y verá cuánto terror le da. Bueno, siento que estamos exponiendo a la población a intentar cruzar puentes de hamaca, moviéndose todos muy fuertes y sin barandas. Ya venimos con más. Hablando del tema de la violencia, hemos tratado de ir construyendo a partir de lo que nuestros especialistas han venido comentando. La frase, digamos, que me caló profundamente en el segmento anterior, es la que dice que el peor estilo de crianza de las nuevas generaciones es la negligencia. Sigue siendo importante que hayan límites, sigue siendo importante que se les enseñe a que la vida no es color de rosa, hay que enfrentarla. Y hay que ser capaz de, a pesar de estar frustrado por no lograr sus objetivos, ponerse en pie y seguir adelante. Es parte de lo que hemos venido conversando. Y hablábamos también del tema de la importancia de la educación, no como la veíamos hace pocos años, ¿verdad? Sino como hoy debe de verse. Y también la importancia de cómo se restaura a aquellas gentes que cometieron algún tipo de delito, que están en las cárceles y que de alguna manera tienen que reinsertarse. Hay algunos, so pena de que me critiquen, que deberían de permanecer ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Ni siquiera pensar en sacarlos, pero es meramente una opinión. Hablemos de educación, si me lo permiten un momentito, con el doctor Fermín, porque no es solo el tema de educación, sino es... ¿Están los educadores preparados para este nuevo estilo de educación? Doctor Fermín. Es una buena pregunta. Yo creo que estamos en el camino. Sobre todo en España, la implantación de la educación emocional dentro de las aulas implica una formación de los docentes, ese tipo de cuestiones. Pero evidentemente queda mucho camino por recorrer. Es cierto que hay modelos educativos escolares que potencian quizá modelos más autoritarios o más, incluso a nivel metodológico, ¿no? Más de constructivismo, ¿no? Que se llama que los chicos y chicas en el aula participen, ¿no? Pero a veces nos dejamos de lado todo el tema de valores, todo el tema de educación emocional, todo el tema de inteligencia emocional que antes hemos tocado. Porque vi inclusive instituciones en España que pasaron de ser las últimas a ser de las primeras, pero la transformación fue que aprenden jugando, gamificación, pero que enfatizan mucho en el trabajo en el equipo, hablar bien frente al público y comienzan a construir al ser humano desde adentro. Bueno, es que las metodologías deben de intentar promover que las competencias se apliquen. Es decir, cuando hablamos de, o comentabas al inicio del diálogo, ¿no? Que normalmente en las escuelas se enseña matemáticas, lenguaje
y lo que son competencias técnicas, pero nos olvidamos de las competencias participativas, sociales, de las de saber ser y saber estar, ¿no? Y eso se enseña pues con actividades, digamos, en las cuales uno pues tiene que aplicar eso, si no es imposible realmente aprenderlo, ¿no? Y en ese sentido creo que la educación emocional se debe enseñar con situaciones donde uno tenga que realmente aplicar el autoconocimiento de las emociones, la comprensión de las mismas y la resolución de problemas y conflictos, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, la escuela debe ser el contexto en el cual uno debe de implementar acciones, modelos, donde se resuelva todo el tema de la violencia, todo el tema del acoso escolar, ¿no? En España existe un programa muy, muy conocido, se llama programa TEI, que es Tutoría entre Iguales, que justamente es para evitar la violencia en las escuelas, a través de los mismos compañeros del aula, cómo eso amortigua y permite, digamos, resolver conflictos que siempre hay, siempre ha habido toda la vida, sí. Pero que es muy importante que los mismos estudiantes sean los que gestionen las dificultades que existen en ese tipo de sistemas, ¿no? Al respecto, don Pablo, hay ejemplos prácticos. Por ejemplo, la Universidad de Stanford tiene un centro para el estudio del comportamiento prosocial y el altruismo. Y España tiene un programa muy novedoso que se llama Baquetic, creado en el País Vasco. Es un programa muy interesante porque está siendo muy, muy eficaz, por ejemplo, después del grave conflicto que vivieron los vascos vinculado al terrorismo. El programa Baquetic es un programa que es educación para la paz. Y reitero, es un programa ya aplicado, con lo cual hay ejemplos prácticos de cómo se puede implementar esta ruta para alcanzar los objetivos de pacificación. Reitero, los datos nos muestran la tendencia en 8 siglos marcadamente a la baja, con anomalías, como en el caso de México, de Honduras, entre otros países de la región. ¿De verdad se suicidaban menos más antes que ahora? Más homicidios, muchos más homicidios. En un periodo del año 1300 al año 2017, Steven Pinker y Max Rosner muestran cómo, de manera contundente, las gráficas van a la baja. Cuando introducimos un país latinoamericano, en el caso de Chile, esta tendencia se rompe y, sin embargo, Chile es de los mejores países de la región, con 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. México tiene ya 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tuviéramos que categorizar, si tuviéramos que decir expresamente, así como tratar de puntualizar, ¿qué nos está provocando tanta violencia? ¿Qué podríamos decir? El tejido social, querido doctor Pablo, el tejido social se rompe con el delito. Y el problema del delito es que también está vinculado a la exclusión. Muchas de las conductas delictivas que se cometen en América Latina están vinculadas al robo. El LANUT, de aquí de Costa Rica, presentó un estudio muy interesante donde mostraba sobrepoblación penitenciaria. ¿Estamos hablando de la pobreza final? Sin criminalizar la pobreza, en efecto, Santiago Redondo dice, es cierto... Porque el Estado de necesidad te hace hacer cosas que... Exacto, es cierto, dice Santiago Redondo, que estas personas eligen, pero eligen dentro de un número limitado de alternativas. Si cualquiera de nosotros tuviese un problema, tenemos muchas alternativas para resolverlo. Las personas excluidas del sistema social tienen pocas alternativas y una de ellas es el delito. Oportunidades. Exactamente. O sea, las personas que en estos momentos... Digo esto porque, bueno, ustedes no lo sabrán, pero Costa Rica tiene indicadores en estos momentos muy fuertes de desempleo, muy fuertes, y a mí eso me viene asustando hace rato, ¿verdad? Y eso me pone a pensar de que el estado de necesidad, Pablo... ¿podría provocar un círculo vicioso que genere más violencia en este país? Bien, tenemos... Me parece que está el 13, ¿no? El desempleo en este momento. Casi, está 12... Sí, por ahí andamos. 12, dependiendo de cómo lo veamos. Sí, depende el análisis que le hagamos a los números, pero creo que sí andamos más o menos por el 13, el real, incluso cuidado no más. Es peligroso. Es peligroso porque la gente, al no tener trabajo, al no lograr desarrollarse... profesionalmente o como persona a través de un trabajo honesto, pues algo va a tener que hacer. Y si nosotros no le estamos dando a ellos ni siquiera en una educación básica fuerte en materia moral, ética, de conducta, indudablemente lo que estamos tirando es carne y cañón a la calle. Uh-huh. Con altos indicadores de endeudamiento también. Claro, y bueno, esa es otra, ¿no? O sea, tenemos un país reendeudado, ¿verdad? Con tasas de usura gigantescas además, y eso está volviendo loco a la gente. La gente se estresa, la gente se pone ansiosa,
Tal vez solamente para abonar ese dato, en 2.400.000 trabajadores que tiene este país, hay 850.000 que están en proceso de juicio por falta de no poder pagar sus deudas. ¿Verdad? Que multiplicado por dos por el fiador, estamos hablando de 1.771% de la gente con problemas de endeudamiento, 12-13% de desempleo, eso me asusta. Claro. Sí. ¿Qué otros indicadores? Y va a crecer, y va a crecer esto. El tema es, ojalá que este gobierno, y sin entrar mucho en política, ojalá que este gobierno logre al menos frenarlo. Pero es muy difícil. Tiene una oligarquía financiera que aprieta muchos botones. Por supuesto. Que es el único ganador de todas estas épocas, ¿no? No, por supuesto. Ellos nunca van a perder. Pero el tema es que todas esas acciones van a tener un efecto inherente en la población. En el tema de salud mental, en el tema de cómo la criminalidad también trabaja, porque la gente cree que el criminal es aquel que rompió la cerca y te robó el calzoncillo que estaba tendido, y no. Las estructuras criminales son empresas gigantescas donde tienen todo. Todo es todo, infraestructura, profesionales, abogados, psicólogos, administradores. Realmente es una empresa grande. Lo único que hacen es contratar a aquella persona que no logró o perdió su trabajo y no logró acomodarse, y va a jalarlo hacia ese tipo de organizaciones. Doctor Carrillo, perdón, adelante. No. ¿Vas a agregar algo más? No, y nada más decir que al jalarlo, esos indicadores se nos van a disparar. Se nos va a disparar el indicador de homicidios, de desempleo, y etcétera, ¿no? Sí, estamos hablando entonces, sin criminalizar la pobreza, como lo decía muy bien el doctor García, estamos hablando de que la pobreza y el estado de necesidad, el tema del desempleo, las nuevas oportunidades y el tema de la educación, ¿verdad? Son los factores que pueden estar pululando en una sociedad más violenta. A esto súmele una descomposición del tema de familia, ¿verdad? Como otro indicador, sí. Permítanme hacer este trabajo de resumen, que es un poquito lo que me toca, y no quisiera dejar de lado el tema del impacto de las nuevas tecnologías, no viendo las nuevas tecnologías como algo negativo, tiene sus pros y sus contras, sino la incapacidad que tiene ya el ser humano de tomarse un espacio, ¿verdad?, para él mismo, a veces es bueno tener ratito para comerse un helado y pensar en otras cosas, pero la tecnología nos avasalla, ¿verdad?, y la tenemos ahí, pendiente. Yo quisiera preguntar cuánta gente no entra con su dispositivo al servicio sanitario y se olvidan de que iban a orinar, tan siquiera, ¿verdad? Sí. ¿Nos capturó la tecnología? ¿Nos está agobiando, doctor? Yo quisiera complementar el fantástico resumen que has hecho con un elemento que creo que falta. Es el tema del soporte sanitario, del apoyo psicológico que tiene que haber la sociedad en un país. Sí. Porque hablamos de la educación como la solución, pero luego, cuando está el problema, hay que tener una estructura, digamos, de apoyo psiquiátrico, psicológico, muy importante. Y lamentablemente, creo que es insuficiente, al menos en España, y aquí no sé cómo estará, pero entiendo que también es esencial desarrollarlo. Y luego, algo importante, ¿no?, que tiene que ver con medios tecnológicos. Todos tenemos un celular, tenemos un móvil, que es como una bolita mágica que uno la frota y busca lo que quiere, ¿no? Busca todo lo que uno se puede imaginar. Y luego, vinculado con el celular, está que ahí están también los medios de comunicación. Y si viéramos los diarios, los informativos de la televisión, veremos que lo que aparece normalmente es lo que la gente busca. ¿Y qué busca? Busca el morbo, busca las noticias llamativas, busca las noticias de violencia. Si fueran noticias que hablen de lo que va bien, la gente posiblemente no vería la televisión. Una buena noticia es una mala noticia. Exacto, una buena noticia es una mala noticia, y yo creo que esa ventana al mundo, que es una ventana accesible, rápida, fácil, que puedes conocer lo que tú quieras, de lo malo y de lo bueno, pues es un problema que hay que intentar, no digo limitar, sino que al menos educar al que usa ese tipo de tecnología a usarla bien. Sí, y eso me permite ir a una pausa. Quiero decirle que nosotros como Televisión del Estado hace rato decidimos no usar la violencia entre nuestros informativos, hace muchos años. Pero sí me contaba un buen colega
que intentó hacerlo en un medio privado, sí, ¿verdad? Y que dos semanas después rápidamente tuvo que volver, ¿verdad? Porque los indicadores de rating se desaparecían. Las audiencias, ¿sí? ¿Qué pasa con el ser humano? Voy a una pausa y ya venimos a nuestro último segmento. Cuando los temas son muy interesantes, el tiempo se nos va de manera rápida. Espero que para la audiencia esté igual de interesante el tema que estamos tratando, como lo estamos viendo nosotros. Decía que en el segmento anterior, que una de las cosas que siempre te ponían a reflexionar es que era el planteamiento de ¿por qué el ser humano por su naturaleza es tan morboso? Bueno, esto yo creo que desde que vemos los circos romanos lo entendíamos, ¿verdad? Uno no entendía por qué la gente le aplaudía a un león comiéndose a un cristiano. Pero bueno, pareciera que eso no se nos quita, ¿verdad? Y que pagamos por ver el morbo. ¿Qué hay? Ustedes son especialistas, psicólogos, y tienen especializaciones en muchos otros temas. ¿Qué hay dentro del ser humano que nos cataloga como seres un poquito, será, podré llamarlo depravados en ese tema? No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Es que al final nos gusta esto, es como morbo terrible. Sí. Dos citas, una, la Casagne dijo en el siglo XIX, sociedad y delincuencia, cada sociedad tiene la delincuencia que se merece. Y Nietzsche al respecto planteó que cuando miramos el abismo, el grave problema es que el abismo también nos mira a nosotros. Con lo cual se corresponde con lo que usted ha señalado. Julia Shaw acaba de publicar este año un libro magnífico que se llama Hacer el mal. Y muestra cómo los seres humanos a lo largo de la historia hay muchos ejemplos del daño que somos capaces de infligir. Ejemplos clásicos están el Milgram, Philip Zimbardo, el efecto Lucifer, el principio de autoridad que plantea Milgram, Solomon Ask, el principio de conformismo, vinculado a esto. Ahora bien, la buena noticia es que esto se puede educar, se puede modular. Las sociedades más avanzadas, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Doctor García, déjeme que lo tengo que meter en el reto, ¿eh? Por favor. Si usted me dice que esto se puede modular, que esto se puede hacer, yo aquí no puedo terminar el programa si usted me diga la receta. No hay una receta única, es casuística, pero por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Los divorcios en el mundo muestran una tasa ascendente en muchos países. Y la forma en la que se están resolviendo los divorcios son de manera conflictiva. Eso genera muchísimos daños en los niños. En 1985, por ejemplo, en el caso de México, no hubo de los 31.000 divorcios que se ocurrieron ese año, ninguno con hijos menores de edad. Para 2017 es más de 85.000 divorcios, con muchos casos con niños menores de edad. Frente a esto hay modelos como el de coordinación parental. Es decir, sí hay mecanismos que se han estado implementando en Canadá, en España, en Alemania, en Francia, tratando de buscar formas, decíamos ayer en el conversatorio, alternativas de solución de conflictos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Con emociones. Por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario, se está implementando en toda América Latina el modelo de justicia restaurativa. Es decir, este elemento que implica el agresor, la víctima y la comunidad. Fermín, el doctor Fermín señaló al principio esta frase tan bonita de la tribu africana, el niño es hijo de la tribu, ¿cómo has dicho? Sí, que para educar a un miembro de la tribu, hace falta toda la tribu entera. Exacto, pues lo mismo ocurre en el caso de justicia restaurativa. El problema está en que nosotros, como observaba el doctor Pablo hace un momento, estamos mucho más acostumbrados al litigio. Las facultades de Derecho, por ejemplo, nos educan para ganar casos, no para resolver problemas. Entonces, estos cambios de paradigma están vinculados a conceptos como justicia restaurativa, justicia terapéutica, coordinación parental, entre otros. Pero es bien difícil, o sea, es muy complicado. Cuando una pareja ya se divorcia,
Sí. Ya lo que pretendes es que todo se termine rápidamente y quién se lleva la mejor parte o no sí, sé. No claro, sé. Por pero supuesto. ¿Cómo haces algo ahí para evitar esa violencia? No, la misma justicia restaurativa, el mismo... Es que no logro entender a qué sí. se refieren con esa restaurativa. O sea, que para que me expliquen, mira, es que le sentamos a los señores... ¿Cómo se hace? Claro, pues, muchas formas, pero sí. bien. Póngame un ejemplo para que el televidente no se me quede con las ganas bien, la misma pareja que se va a divorciar, tienen niños inclusive de por medio, y entre una conversación de adultos, donde hay un terapeuta, donde hay un psicólogo, que no ejerce como tal, sino más bien desde la estructura, más de la escucha, más de ir acomodando las ideas y emociones de la... empiezan a tomar decisiones. Estamos empezando a pensar como seres humanos. O sea, la vida del diálogo. La vida del diálogo. ¿Cuando ya se rompió el diálogo? Por supuesto, ¿por qué no? Porque no es común, ¿verdad? O sea, claro, no es común. De hecho, hay tres etapas. Una primera etapa donde tenemos una justicia vindicativa, es decir, justicia vinculada a la venganza. Una segunda, que es la justicia retributiva, es decir, una justicia implementada por el Estado. Y una tercera, que es la justicia restaurativa, donde quienes adquieren papel protagónico son las partes en conflicto. Esto implica, sin duda, la participación de la sociedad. Los ejemplos más conocidos son el de Canadá y el de Nueva Zelanda. Tribus de origen indígena, primeras personas en Canadá, llevaron a cabo un caso donde adolescentes cometieron un homicidio bastante impactante en aquella región norteamericana. Y se logró mediante justicia restaurativa. Uno de los grandes teóricos es Howarser y uno de sus libros más conocidos es Changing Lenses, cambiando ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿qué pasa con estos jóvenes? La comunidad... ¿Logran reinsertar en sí, la señor. Sociedad? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Hay que tomar en cuenta una cosa muy, muy importante. Lo que nos pasa de manera social, y hablábamos de la percepción, es que cuando ocurre un fenómeno, un delito de gravedad tal, la sociedad generalmente no clama por justicia, sino clama por venganza. Y esto se capitaliza mucho en lo que se conoce como populismo penal. Se pide un aumento en la sanción de las penas cuando está demostrado que el aumento en la sanción de las penas no correlaciona negativamente con la disminución del delito. Es decir, aquellos países con penas más altas, por ejemplo en el caso de México hay sanciones de 365 años, no significa la reducción del delito. Pero fíjese que me tengo que poner como el ser humano de manera natural. O sea, un tipo sí. coge un arma, pum, le pega un tiro a su esposa uh-huh. frente de su hijo y ustedes me dicen, veamos a ver cómo hacemos. Uh-huh. Uy. Sí, es complejo, muy complejo. Muy, muy complejo. ¿Verdad? O sea, no es tan fácil. Para no, nada. Pero lo que sí pero podría ser mejor es la prevención. Trabajar es sin duda. La prevención, como uh-huh. bien lo decías, pero también trabajar con la persona que está privada de libertad también, ¿no? Porque hay delitos, no todos. Por ejemplo, me parece que el de familia no entra. Violencia, por ejemplo. Violencia intrafamiliar no entra en justicia uh-huh. restaurativa. Pero sí hay otros delitos que sí. Que robo, sí entra, por ejemplo. El robo. Uh-huh. Me hurtan, me roban el carro, lo agarran a la policía. Bueno, eso tiene que ser un poquito más simple. Justo, no, eso no es. Simple, pero sí justo más manejable, ¿no? Exacto. La justicia restaurativa establece límites legales donde, por ejemplo, un principio es que no debe haber desigualdad entre la víctima y el agresor, como en el caso de la violencia sexual. ¿No? Casos de robo, casos de hurto, casos de lesiones son los que se llevan por esta vía alternativa. A nivel estadístico lo que nos muestra es que hay una despresurización del sistema judicial. Eso permite que los jueces se concentren en delitos graves y que no pierdan el tiempo en delitos de bagatela que se pueden resolver por formas alternativas. Bien, empecemos a tratar de darle un... Quisiera como que pudiéramos poner sobre la mesa, sin querer decir cómo son las cosas como tal... una estructura oportuna para una sociedad para prevenir tanto homicidio y tanto suicidio, ¿verdad? Uh-huh. Hacía yo un esfuerzo con 3-4 temas, pero quisiera como que lo pudiéramos ir ya modelando. Bien, una sociedad, uno, educación. Yo no contemplo una sociedad sana si no hay educación. Usando tecnologías nuevas, por ejemplo, el doctor Fermín en España, una institución grandísima en materia de educación a distancia y continua, y eso es una forma de educar a la gente, que tenga acceso completo a la educación de todo tipo, además. No solamente porque el Estado costarricense diga tienes que ir a estudiar, sino porque realmente a mí como papá responsable, como mamá responsable, como familia responsable, voy a educar a estos muchachos.
y la educación y formación de nuestros educadores dentro de paradigmas diferentes donde volvamos a retomar aquellas cosas que dejamos como sociedad costarricense. El respeto, los valores, son cosas que tienen que volver urgentemente a nuestra formación en las universidades, para los profesores que vienen saliendo y para nuestros niños. Respeto, valores, tienen que volver a las aulas. Claro. Ese es tu concepto. Esa es la primera, ¿verdad? Educación. Me quedan dos minutitos. Muy breve, a Concepción Arenal se atribuye una frase fantástica que dice: educa al niño hoy para que no tengas que castigar al hombre mañana. Y realmente está muy vinculada a la prevención, ¿no? En la familia se construyen o se destruyen muchas sociedades. Consejo para la familia, doctor. Educación autoritativa, mucho afecto, pero con límites, con prudencia, sin sobreprotección. Doctor. Sí, un poco es subrayar las palabras que mis compañeros han comentado. La educación es esencial, no solamente la educación al niño, a la niña, a los adolescentes, sino también hablamos de los adultos, de las familias y sobre todo del profesional. Como bien decía el doctor Cruz, mi institución, ISEP, se dedica a formar a profesionales de la psicología y de la educación. Independientemente de que estén en la ciudad o estén en el monte, sino que accedan también a una educación continua en el ámbito sanitario, todo lo que es temas de tratamiento de psicopatologías, de trastornos de ansiedad, de depresión, prevención de suicidio, y en el ámbito de la educación, de formación de maestros, pedagogos, psicopedagogos, etcétera, ¿no? Y luego, por último, pues políticas, en este caso los políticos, que hagan políticas para todo el mundo, para toda la población, tanto personas con menos pudientes como personas que tienen necesidades también, porque también la violencia está en las clases altas. Sí, y no solamente está en la clase, en la pobreza, hay igualmente violencia en todo tipo de estratos. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias a mis invitados. Gracias. Es curioso pensar que conforme avanzan los tiempos, uno comienza a ver cómo los modelos, ¿verdad?, que otrora se usaron con los debidos ajustes, no eran tan malos, ¿verdad? Uh-huh. Volver a la familia, volver a la educación, al tema de valores, al tema de respeto, al tema de la disciplina sin agresión y al tema del amor entre los seres humanos. Gracias. Correcto. Por haberme permitido estar en esta mesa. Dialogando se construyen los pueblos. Dios bendiga sus hogares.